gracias a todos aquellos que trabajaron para esta hermosa muestra fotográfica que inauguraron hoy. Realmente emociona tanto compromiso y tanta memoria. Queremos y estamos en esta tarea de abrir este espacio cada vez más a la sociedad, no solamente con la temática de lo sucedido en esta última dictadura cívico-militar, sino que con temas que como este están íntimamente relacionados dentro de la defensa y promoción de los derechos humanos, que es el sentido que tiene este espacio, y temas que son muy actuales porque lamentablemente todavía no podemos decir que son hechos del pasado. Poder retransformar estos lugares, ¿no? Un lugar con tanto horror, poder transformarlo en un lugar con tanta vida, ¿no? Con tantos jóvenes, un lugar de educación, un lugar que piensa el futuro. La verdad que es muy movilizador estar acá adentro, es muy fuerte y a la vez pensaba en esto también, ¿no? Cómo Rosa también pudo retransformar tanto dolor, tanta impotencia, tanto horror en tanta dulzura, tanta lucha, tanta vida y tanta alegría, ¿no? Que es lo que transmite ella permanentemente a todos sus compañeros. El compañero Miguel desapareció hace 20 años, desapareció en plena democracia y no desapareció en cualquier lugar, desapareció en una comisaría de la ciudad de La Plata. Esto nos parece importante, que este evento sea hoy acá, no solo por lo que representa el espacio de la ex-ESMA, sino además porque están nuestros estudiantes también y nosotros queremos que todos los estudiantes de nuestra facultad, sean de La Plata o no sean de La Plata, conozcan la historia de Miguel y se comprometan con nosotros a llevar adelante esta lucha cotidiana cada uno de nuestros días. Miguel está más presente que nunca, ¿no? No está su cuerpo, pero está acá, está en Rosa, está en la asociación, está en sus familiares, está en nuestras aulas, en nuestros pasillos, en nuestras conversaciones. Va a estar también en esta aula que vamos a nombrar hoy con su nombre.